Adecuado al mercado, porque en este momento PEPA, que salga PEPA, que entra al mercado de manera instantánea, por lo menos es el de la exportación. Y este año entran un poquito más de 100 mil hectáreas. Eh, a, ¿De un total a pro... de cuánto? Eh, digamos, Colombia vienen renovando, como, como le digo, entre 60 a 65 mil hectáreas promedio al año. Eh, y obviamente eh, pues en la medida que los cafetales van pasando su renovación eh, pues va llegando a la etapa productiva entonces eh, nosotros el año pasado renovamos 68 mil hectáreas entre uno y otro y el año antepasado renovamos en Colombia unas 58 mil etcétera entonces ahí tenemos el círculo son las que deben entrar por fortuna. 100.000 hectáreas es un buen número. ¿Por qué? Porque en producciones promedio en Colombia, sin pecar de optimistas en la productividad, esas hectáreas nos van a dar alrededor de 1.200.000 sacos al año, que es una buena noticia en términos de volumen para la producción. Estamos hablando de un 8% más, algo así. Estamos hablando de un 8% más. Y en un año ideal... En términos de clima y fertilización. Uh -huh. Entonces, los árboles van a tener una buena producción. Los renovados. Más, digamos, la caficultura normal que está en plena producción. Que estaban, por decirlo así, los árboles en vacaciones, por una caída de 3.7 millones de sacos. Los árboles, obviamente, están descansados, llamémoslo así. Si encuentran un clima propicio, están bien alimentados nos va a dar una buena producción en Colombia, esperemos. Si sumando estas tres cosas y, y suponiendo escenarios optimistas para todos, si el fenómeno del niño es moderado, si los precios de los fertilizantes pues no suben no, eh, eh, desproporcionalmente y si entran 100.000 hectáreas más en el mercado, ¿cuántos sacos de café sería capaz de producir Colombia este año? esa es una pregunta que debe contestarse en principio desde el punto de vista técnico y poniendo entre comillas a un lado los tres factores. y miremoslo así. colombia hoy tiene 870 mil hectáreas sembradas en café, de las cuales, digámoslo en principio en dos grupos, hay 550 mil hectáreas entre las de total exposición al sol y con sombrillo. Esas mil hectáreas son las que mayor proporción del volumen de producción ponen en Colombia. Y esas hectáreas están en buenas condiciones de sanidad y nuevamente ya están fertilizadas y están recibiendo un buen clima. Y por otro lado tenemos 330 mil hectáreas de cafetales tradicionales que son sujetos también de un nuevo programa de renovación que va muy bien y ahora se lo puedo contar de caficultores muy pequeños muy golpeados por la violencia etcétera que también encontramos la forma de empezar a renovarlos con esa estructura una más productiva que la otra. Porque un árbol renovado, si está viejo, digamos, y lo renuevo, si está viejo y lo renuevo, puedo multiplicar hasta por tres veces la productividad del árbol. Puede pasar de unas cinco cargas al año a quince cargas al año. Entonces... El aumento no solamente del volumen, sino de bienestar del productor es impresionante. Pero para no perdernos otra vez, con esas 870 mil hectáreas, en condiciones normales, no hablo de excepcionales, de clima y de fertilización, pues así ya las tenemos, al menos primer semestre, Colombia debe producir más de 11 millones de sacos, sin duda que lo prueban los registros históricos de la producción, aquí estoy hablando de un promedio, colombiano promedio, incluyendo el año pasado, de los últimos 10 años, pues tiene 11 millones de sacos de producción. Y 11 millones es cuánto más de lo que se produjo el año pasado, que fue malito. Pues el año pasado cerramos, sí, fue bastante malo. Cerramos en 7,8 millones a 11, sería un aumento de 30, 30 y algo por ciento. Tres millones de sacos más. Tres millones de sacos. Bueno, más. entran tres millones de sacos más de café suave colombiano al mercado. Eh, y eso no puede tener también algún efecto sobre los precios que están tan caros por la falta de café colombiano. Están a 2,10. Pues una vez entren todos estos eh, millones más de sacos, ¿uno pensaría que va a bajar el precio? Es, es, es la pregunta del millón pero a, a mí me parece lo siguiente dentro de todo lo que hemos analizado y hemos digamos, discutido el, 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 el tema con analistas de mercado y con actores con tostadores con intermediarios con, con bolsas etcétera y uno tiene que llegar a como a conclusiones comunes cuáles diría yo que las reúne y, y incluso de otros países productores primero que a pesar de la pérdida de la economía mundial, en donde todo se dejó de vender, por ponerlo en términos exagerados, el consumo del café siguió aumentando. No me voy a poner en la discusión de, de cuánto aumentó, pero de 0 a 2%. Es decir, el que menos dice, dice, hombre, aumentó un, un 1%, el más optimista dice dos, los registros no son precisos en el mundo, pero claramente la tendencia de aumento es positiva, y eso en commodities es un montón de crecimiento. Y la producción, evidentemente, que es así, está registrada en términos mundiales disminuyó, incluida la de los suaves no solamente el total de café, de café sino los suaves del mundo similares a los de Colombia también disminuyó todo entonces a pesar de esa crisis en la economía estamos por lo menos con un producto que uno quisiera estar que está creciendo que tiene mercados que tiene, que tiene demanda que tiene mercado. ahí ya otra cosa es cómo capturar esos mercados ese es el gran reto cómo capturar esos mercados y en, en el mercado nuestro, el mercado de suaves, circula alrededor de unos 38 millones de sacos en el mundo. Entonces, digamos que los suaves ni siquiera hayan crecido. De hecho, el año pasado, el, las exportaciones totales de suaves del mundo cayeron, porque cayó Colombia. Y obviamente el consumo, que no tengo el dato todavía no. No, no hay un dato que uno pueda decir es este. El consumo de los suaves por lo menos eh, se disminuyó en lo que dejó de, de producir Colombia. Eso quiere decir que ahí está el mercado y el mercado está incluso demandando el café, demandando el café que no se produjo. Eso hizo que los diferenciales del café de Colombia se dispararan a niveles de un dólar que hablábamos al principio del programa. Eso está haciendo, con la producción en Colombia no ha salido todavía, está lenta como consecuencia de todo lo que ya hablamos. Pues el mercado está estresado y está resintiendo la mayor demanda. Y es cierto que el consumo en general va a subir, y es cierto que nos vamos a recuperar, pero que hay un espacio. Es muy posible que los precios de los suaves, como un todo